Bienvenidos a Catua. Amanecíamos en Catua. Nos preparábamos para nuestra expedición al Geyser a más de 4.000 metros de altura. Bueno, vamos a cargar gasoil. Tenemos, pero lo vamos a guardar porque después nos vamos para Susques. Repostábamos combustible a pesar de contar con bidones de reserva para viajar tranquilos. Es común en estos lugares alejados de la puna comprar gasoil en pequeños almacenes. Catua es una pequeña localidad del departamento Susques en la provincia de Jujuy, en la región de la Puna Argentina. Fue fundada el 21 de septiembre de 1947 y cuenta con 480 habitantes. La mayoría de la población desarrolla actividades primarias vinculadas a la cría de ganado, fundamentalmente cabras y ovejas. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy y muy cerca del límite con la provincia de Salta, a unos 20 kilómetros del Salar de Cauchari. Su vía de comunicación más importante es la Ruta Nacional 51, que une la ciudad de Salta con el Paso de Sico en la frontera con la República de Chile. Catua está localizada en el extremo sudoeste de la Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz-Cauchari. El clima es frío y seco, con veranos de temperaturas moderadas, inviernos rigurosos y muy escasas precipitaciones. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, estamos en Catua, arrancando para el Geyser. Son 40 kilómetros. Una particularidad del Geyser, que todos le dicen el Geyser de Catua. En realidad, el pueblito más cercano al Geyser del lado argentino es Catua. Pero el Geyser está 5 kilómetros del otro lado de la frontera con Chile. O sea que vamos a pasar a Chile sin hacer aduanas, sin migraciones, sin nada. Hay una nube gris ahí con un permiso para poder pasar a visitarlo, porque el puesto más cercano que hay de aduana es el del Paso Sico. Sico, el Paso Sico, que está un par de kilómetros más al sur de donde cruzamos nosotros, que es la ruta 23. Comenzábamos el ascenso a la montaña en dirección noroeste hacia el límite con Chile. El camino se encontraba en buenas condiciones, a excepción de algunas roturas provocadas por las bajadas de agua que provenían de las lluvias de los últimos días. Es importante viajar atentos para no caer dentro de estos socavones. Siempre se debe bajar del vehículo para inspeccionar cuál será la mejor manera de sortear cada obstáculo. Pudiendo rodearlo, a pesar del barro, esto nos resultaba más práctico que utilizar las planchas de desatasco como puente improvisado. Lleno de agua. El camino comenzaba a internarse por un cañadón que despertaba todos nuestros sentidos. Ante un cielo completamente limpio, deslumbran sus formas y diversos tonos rojizos. Por supuesto que debíamos detenernos y poner en marcha el dron para ilustrar y compartir con ustedes semejante espectáculo que la naturaleza nos regalaba y que no esperábamos encontrar.
Cercanos ya al límite con Chile, este rinconcito de la Puna Argentina nos brindaba todo lo que nuestro espíritu aventurero necesita. La Puna es esto, es misterio y asombro. Es el infinito silencio que solo tapa el viento y la soledad y paz de los cerros que invaden las alturas. La Puna es el tiempo detenido. Aquí pareciera no importarnos las distancias, solo los destinos y cada regalo que ofrece al alma con sus paisajes. Agradecíamos a la Madre Tierra dejando nuestra piedrita en forma de apacheta y continuábamos viaje. Cruzábamos luego un valle repleto de pastura, donde tomaríamos un desvío del camino principal para disfrutar de lo que tanto nos apasiona, el 4x4. La cuesta era empinada. Se sentía el motor entregando toda su potencia para enfrentar la arena a 4.200 metros de altura. Estamos justo en el hito, ese es el límite. Bueno, acá el GPS nos está marcando el límite internacional con Chile. Esta línea punteada y naranja. La flechita somos nosotros. Estamos a 4.308 metros de altura, detenidos. Este es el punto. Ahora vamos a mostrar los dos hitos de cemento que están. Y estaría buenísimo, no sé si va a ser posible, encontrar el hito 13 de bronce que está puesto acá por el ejército argentino. Estos dos mojones que ven en la ruta son los que marcan el límite físico entre Argentina y Chile. Nosotros todavía estamos en Argentina. Bueno, no encontramos el hito 13 del ejército argentino, que son del año entre el 74 y 78 que fueron puestos, donde estaban los mojones un par de metros hacia el lado argentino. Encontramos uno del proyecto Catastro, el punto 24 del año 99, provincia de Jujuy, Dirección General de Inmuebles. Límite Argentina con Chile. A pocos metros, miren, provincia de Jujuy, Pilar de Azimut, del punto 24, año 1999. Previo a la llegada del geyser, nos encontramos esto. La tapa dice, estaba destapado, la limpiamos nosotros, la vamos a colocar, dice SI-17. Y adentro, no termina. Hola. Hola. Vamos a tirar una piedra grande, a ver. Fede. A ver, vamos a escuchar.
Es un pozo de agua. Dame. Déjame. Tírala, dale. En todo el mundo solo hay unos 1000 geysers. Los geysers surgen, generalmente, tras la aparición de una erupción volcánica. Esto se debe a que cuando las aguas del subsuelo entran en contacto con el magma incandescente que se produce por la actividad volcánica, comienzan a calentarse de forma muy rápida. El chorro de agua que lanza el geyser de Katwa es de agua y vapor, una especie de fuente termal que al estar ubicado a poco más de 4000 metros sobre el nivel del mar, apenas sale este chorro, se congela. Para que este fenómeno ocurra, hacen falta algunas condiciones hidrogeológicas específicas que justamente en Katwa son favorables. Aquí, el agua debajo de la tierra empieza a hervir y sus burbujas de vapor salen hacia la superficie, donde se encuentran con agua fría que actúa como la tapa de una olla de presión. Cuando ya la presión del vapor y agua caliente es demasiada para el agua fría, el agua caliente hace una erupción hacia afuera, con un resultado impresionante, asombroso, ya que cuando finalmente el agua emerge, en los meses de invierno se congela por las bajas temperaturas, formando alrededor una estructura de hielo. Esta estructura no es siempre igual, ya que según las temperaturas varía constantemente. Por ello, para conocerlo, es ideal hacerlo entre los meses de julio y octubre, que es cuando alcanza su mayor volumen. El geyser es una abertura en la superficie que está conectada por conductos naturales con reservas subterráneas de agua calentada por el magma. El agua caliente, expulsada, se filtra por los poros y las fracturas de la roca y el ciclo vuelve a empezar como un suspiro de las entrañas de la tierra tras otro. Acabamos de salir del geyser, la verdad que impresionante el agua como emerge, es alucinante. Y todas las geoformas que hay alrededor también son una belleza. La verdad que tuvimos la posibilidad de estar absolutamente solos ahí y fue mágico, se respira un aire mágico. Por la época del año, que estamos en enero, el geyser está más chiquitito, está más o menos un poquito más alto que Fede. En invierno crece más del doble todavía. Y lo bueno, por lo menos que confirmamos, que pudimos confirmar, es que el geyser en realidad está en Chile, no está en Argentina. El geyser está en Chile. Son 7,8 kilómetros desde la línea de frontera física que hay entre Argentina y Chile, del lado del territorio chileno. Pero bueno, ahora seguimos camino a Sucres. Allá vamos.